Las de Gas Radio. Muchas veces me despierto por el dolor. La verdad que no madrugo. A veces puede ser la una o las dos. Porque ya me levanto, desayuno, me voy directamente para el centro de maratón, ¿no? Allá de ahí me voy para casa directamente. Porque llego, es que llego reventado, me llego con un, estoy con un dolor fuerte, fuerte, ¿eh? Para mí el momento más importante es llegar a abrir. Se me hace que me mete un chute de energía en ese momento, ¿no? Estoy dando un servicio a la peña. Y así la gente lo ve así. Y la gente flipa conmigo porque, claro, pues estabas hace poco en un bar. Y ya estás aquí. Y ya lo estás en otro lado. Gente alucina. ¡Galia! ¡Al novio, guapa! Pues me arrepiento a veces de haber conocido las drogas. Pero además no me arrepiento de nada, ¿verdad? Habrá gente que piense de todo, pero normalmente la mayoría de la gente que no conozco yo no aprecia mucho la peña, la gente la aprecia. Yo no tengo clase, raza ni nada, yo al que sea, buen rollito. Y si hay que ayudar al que sea, se ayuda al que haga falta. Carlos Estavillo Sáenz, conocido popularmente como El Cala, es un hombre de 57 años que ha llevado una vida muy dura marcada por las drogas. Es un superviviente procedente de una familia humilde compuesta por 9 hermanos. Vive en un piso de apenas 50 metros cuadrados donde comparte espacio con los 4 hermanos vivos que le quedan y un amigo argelino al que ha llevado a su casa para sacarle de la calle. Cuando ves al Cala, ves a una de esas personas demacradas a las que cuesta adivinarle la edad. Bajito, extremadamente delgado, con una dentadura sin muchas de sus piezas, cara muy huesuda y sin apenas expresión facial. Aparenta muchos años más de los que tiene. Sin embargo, cuando hablas con él, le mira fijamente a los ojos y le ves sonreír. Es relativamente fácil ahí ver al niño que sigue intacto en su rostro. El Cala siempre lleva consigo un pequeño bolso raído en el que, a falta de dinero, guarda una foto de su primera comunión, varias entradas plastificadas de grandes conciertos de música heavy a los que asistió hace más de 30 años y una foto de cuando tenía unos 25 años y que es imposible mirar sin pensar qué ha podido pasar entre el chico joven de la foto y la persona que tiene delante. Diego, ¿qué ha podido pasar entre aquel chico joven de la foto y la persona que tenías delante? Bueno, pues ha pasado una vida muy dura con una adicción muy potente que afortunadamente se ha sustituido por 15 años ahora de metadona, pero bueno, las huellas físicas de esa vida están ahí, ¿no? Lo bonito es que a nivel interior o a nivel personal no ha pasado tanto. No es una persona que esté enfadada con la vida o que considere que su vida no merece la pena, sino que sigue manteniendo una ilusión
como cuando era un niño, ¿no? Y eso es lo bonito de esta historia y de esta persona en concreto. ¿Cómo fueron esos años donde el Cala se metió en el mundo de la droga? ¿Cómo se vivió en Logroño? Pues yo, bueno, por edad y tal, yo sí. no estaba en esa época, evidentemente, porque soy más joven, pero sí que hablando con el Cala y haciendo un retrato de lo que él era, ¿no? Recuerdo que la gran mayoría de sus amigos no existen, estaban al otro muro. Hicimos le grabé una entrevista en la puerta del muro del cementerio y me decía que la gran mayoría de amigos estaban al otro lado y que él esperaba que estuviera en un mundo mejor, ¿no? Entonces creo que pasó esto, ¿no? Mucha gente, había muy poca información sobre el tema, la heroína era tremendamente adictiva y muchísima gente perdió la vida y familias enteras se quedaron destrozadas y personas enteras sin amigos, como el caso del Cala, ¿no? Y creo que es una cosa que pasó en Logroño, pero que puede ser un reflejo de todo lo que pasó en toda España y en el mundo también. Sí, ¿no? Sí. Actualmente está mejor, ¿verdad?, el tema de la droga ahí. Sí, totalmente. Sí, sobre todo no tiene nada que ver el tema del consumo de la heroína y sobre todo la heroína que era muy adictiva y tal y ya no tiene nada que ver con lo que debió ser en su momento. Lo que ocurre es que ahora hay otros tipos de drogas. Sí, totalmente, y además seguramente los efectos no son tan visibles a corto plazo, pero a medio plazo, a largo plazo ya se han hecho muchos estudios sobre el tema del cerebro y tal y las consecuencias que van a tener, ¿no? Las calles del centro de Logroño con esos soportales, la calle Laurel con todos esos bares, esa buena gente que trabaja en la hostelería. ¿Fue estando allí donde surgió la idea de hacer este corto, Diego? Sí, fue estando allí y fue allí cuando conocí a Alcala, ¿no? Una persona que todo el mundo quería, que recoge la vajilla por la voluntad de todos los bares, saca la basura, al fin y al cabo agiliza la velocidad de la calle Laurel porque hace que todo el mundo pueda tomar antes algo, porque él se encarga de ayudar a todos los bares, ¿no? Y cuando lo conocí me di cuenta que había una historia potente detrás de él, ¿no? Porque mucha gente veía a la persona en el momento presente, pero como que no querían saber qué había habido más atrás, ¿no? Y a mí lo que me parecía interesante era contar esa historia y fue cuando descubrí lo que Alcala, con sus dolores crónicos, le costaba llegar a la Laurel y luchar contra el dolor 18 horas para esas 3 horas o 4 que están en Laurel ser súper feliz y convertirse casi en un ninja que va de lado a lado y que dices, ¿cómo? Pero sí, parece que hay 3, ¿no? Es la primera vez, creo, que hacías un documental. ¿Te lo planteaste como si fuera ficción o dejaste que surgiera la realidad? No, creo que la realidad en este caso era tan potente y tan de verdad que dejé que surgiera. Así que a nivel formal, de imagen, sí que hay vicios míos y cosas más relacionadas con la ficción en cuanto al tratamiento de la imagen, el rodar en scope, que en un documental no es muy habitual, en un documental personal. Pero sí que era tan potente la historia, su vida y su verdad, que bueno, que dejé de alguna manera que fuera eso el hilo conductor. El Cala tiene algunos, como has dicho, problemas de salud. Supongo que esto influyó en el rodaje, que lo tuvisteis en cuenta. Claro, no. De hecho, el rodaje, que más o menos viene a representar un día en la vida del Cala, porque su rutina es carpetobetónica. Él tiene que seguir siempre esa rutina para poder estar bien. Lo que hicimos fue rodar en 7-8 días y cada día rodar a la misma hora en la que él estaba, cuando se levantaba, cuando desayunaba, cuando salía a la metadona, cuando iba a la Laurel. Entonces, en lugar de hacerlo en un día o en 2 días, lo hicimos en 7-8 días para adaptarnos a él y a su ritmo de rodaje. La dirección de fotografía de Álvaro Sáenz, en blanco y negro, traspasa la pantalla, una obra de arte, ¿eh? De cada fotograma prácticamente puedes hacer un cuadro para ponerlo en donde te quiera, vamos, en el corazón, se te clava. Sí, esa era un poco la idea. Álvaro es mi socio, trabajamos juntos y tal, y fue lo primero que hablamos, ¿no? El que no queríamos un documental al uso, en formato cuadrado, muy personal, ni cerca del periodismo, sino que queríamos hacer algo más cinematográfico y que además una persona como el Cala como que se merecía un formato y un scope así grande, y el blanco y negro era eso, ¿no? Porque Cala es una persona que va siempre de negro, tú la ves, además, y su vida
no te la puedes imaginar de otra manera que sea en blanco y negro, ¿no? Con unos negros muy potentes, pero también con unos blancos y con una luz muy bonita, ¿no? Y ahí buscamos ese contraste. Nacho Ugarte se encarga de la banda sonora. Exquisita. Sí, la banda sonora es muy bonita y Nacho ha hecho un trabajo ahí muy, 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 muy bonito. Y luego la canción final de un grupo de aquí, riojano, de un grupo que se llama Mesura, que se compuso expresamente para la compuso Diego Continente, Invisible, se titula la canción y la compuso expresamente para Alcala, y es como una nana de Alcala, ¿no? Porque él es un gran amante de la música, ¿no? Y su vida no la puede concebir sin música, como bien dice en el documental. ¿Cuántos invisibles tenemos a nuestro alrededor, Diego? Pues sí, yo creo que además a mí este documental me ha hecho reflexionar mucho sobre la vida, aprender mucho, que a veces a las personas que ignoramos por su apariencia física o por otras cosas, ¿no? Son a veces personas de las que más tenemos que aprender, ¿no? Y yo siempre digo que el éxito de este documental y que esté funcionando tan bien en los festivales es que creo que hay un Cala en cada ciudad, ¿no? Y la gente puede ver este documental, identificarse con alguien de su barrio, de su ciudad,
y aprender a mirarlo de otra manera, ¿no? Que creo que es un poco el lo bonito, ¿no? De esta historia. ¿Cómo está siendo la respuesta del público? Muy buena, la verdad que en todos los certámenes a los que hemos ido el documental está gustando mucho, la gente está muy emocionada, todo el mundo me habla de que cuando venga a Logroño quiera a Laurel a conocer a Alcala y gente que no conozco de nada, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Que una persona a la que no conoce a nadie consiga traspasar esa barrera del anonimato y entrar de alguna manera en el corazoncito de los espectadores, ¿no? Es muy bonito y creo que es un homenaje para Alcala y que también es de justicia poética, ¿no? Porque tendemos a ponerle calles o nombres de polideportivos a personas célebres por su profesión y tal, pero en muchos casos no obviamos a estas personas que son memoria colectiva de la ciudad, ¿no? ¿Qué te gustaría conseguir con este corto? Bueno, hasta ahora, fíjate, hasta ahora lo más bonito que ni imaginaba que podía conseguir es que hicieron una lista en el 2023 de los 50 riojanos más influyentes en el 2023 y estaba Javier Cámara como actor y debajo el Cala como actor. O sea, creo que eso es el mejor premio que puede tener el documental. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, ahora estamos con el tema de la candidatura para los Goya, a ver si hay suerte. Pero vamos, creo que la principal alegría de este documental ya nos la ha dado, ¿no? Que es el poder visibilizar la historia del Cala, el que la gente haya conectado también con ella, que haya sido una de las 50 personas más célebres del 2023, ¿no? Está siendo muy bonito todo. Al fin y al cabo, se trata de contar historia. Diego, a eso de los 16 años, comienza a percibir una rara conducta con el mando de la televisión, que es la de hacer zapping al revés, buscando anuncios. Esto hace que desde ese mismo momento quiera dedicarse a contar historias. Se licencia en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad del País Vasco y gracias a ganar algunos de los concursos creativos más importantes del momento, consigue estudiar con gastos pagados el posgrado American Advertising en la Universidad de Berkeley, California, aparte de conseguir un coche para cada uno de los integrantes de su equipo. Después de unas prácticas en Renault España, vinieron unos años como creativo en algunas de las mejores agencias de publicidad, como Macken Edison, Saatchi & Saatchi, Ruiz Nicoli y Antena 3 TV, desarrollando historias para marcas como Toyota, Ariel, El País, Auna Cable, Aena, Alvalle, Antena 3, Teatro Real, Diario A. Pero tras 6 años en Madrid, decide volver a su tierra para ser el director creativo de la marca de calzado Callahan, donde permanece más de 10 años. Durante esa etapa, combina su trabajo de creativo con la que ya empieza a ser su gran pasión, el cine. Al fin y al cabo, seguimos hablando de lo mismo, contar historias. En 2009 rueda El amor dura 27 planos, su primer cortometraje. Tras su buena acogida, escribe y dirige Ventura, La mujer de mi vida, Amor 2.0, El casco de Júpiter, Vico Bergman y Los abuelos de la lucha. Pero cada vez le cuesta más conciliar su trabajo de director creativo con el de cineasta. Y en 2016 decide abandonar la estabilidad laboral para dedicarse a lo que realmente le apasiona. Sí, contar historias audiovisuales.
Diego atesora una filmografía que suma más de 500 selecciones en festivales nacionales e internacionales, así como más de 50 premios. Nacido el 18 de julio de 1977 en Arnedo, La Rioja, hoy nos acompaña en Luz de Gas Radio Diego Pérez González, el de las gafas amarillas. Y ahora, Diego, ¿qué le dirías al niño que jugaba con el mando? Bueno, pues que a veces la vida es complicada y hay momentos complejos, sobre todo a nivel económico, laboral, pero que hay que apostar por lo que quieres hacer, ¿no? Y yo en ese momento tenía claro lo que quería hacer, que era contar historias. Empecé contando historias de 20 segundos y ahora estoy contando historias pues como esta de 20 minutos. Y que eso no tiene precio, ¿no? Podía haber llevado una vida más estable económicamente. Y el mundo este del cine, que es una locura en España hacer cine, es casi casi un ejercicio de supervivencia. Pero que no tiene precio, ¿no? El poder estar hablando contigo de esta historia, el que algo que hagas lo puedan ver en diferentes partes del mundo, como con el Cala, que lo estrenamos en México. En breve iba a ser el estreno internacional en el festival más grande de cortometrajes de América Latina. Creo que esas cosas justifican, ¿no?, esas decisiones. Con Álvaro tenemos una productora y seguimos haciendo vídeos para marcas publicitarias. Entonces, bueno, de alguna manera esa vía, que es la vía que me da de comer, la sigo manteniendo, ¿no? Y sí que hay veces que cuando miro la cuenta corriente me arrepiento, pero luego cuando ya estoy en el siguiente proyecto se me olvida. ¿Qué te aportó toda tu experiencia en publicidad y como creativo a la hora de hacer cine? Bueno, sobre todo la capacidad de conectar con la gente, ¿no? En la publicidad se trabaja mucho el cómo conectar, cómo llegar a un número de gente, y eso se refleja mucho en mi obra, ¿no? El no es un cine tan autoral en la que le cuesta mucho conectar al espectador, sino que suele ser en general obras con las que el espectador conecta muy bien, ¿no? Entonces, claro, eso al final yo creo que es inherente, ¿no?, a mi propia formación y trabajo publicitario de intentar conectar con los destinatarios. ¿Y los cortos te llenan lo suficiente o ya tienen el gusanillo de hacer algún largo? A ver, estoy escribiendo un largo que llevo con él como un año y el objetivo es hacer un largo. Pero sí que es cierto que a mí el mundo del cine, creo que no existen los cortos o los largos, creo que existen las películas. Sí. Hay películas de 10 minutos, películas de 60 minutos y películas de 80 minutos. Y desde el mundo de los directores defendemos mucho ese formato del cortometraje como entidad en sí misma, ¿no? No como cantera solo, sino como pieza, ¿no? Y vamos a despedir ya con el reel de tus trabajos. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, pues al final en el reel hay, bueno, sobre todo hay cortometrajes como El casco de Júpiter, protagonizado por Carra Lejalde y Marina Salas, que es otra de las cosas que me ha regalado esta profesión, el poder trabajar con alguien como Carra y poder trabajar también con Marina, que es un cortometraje al que le tengo mucho cariño. Al amor dura 27 planos, porque fue el primer cortometraje que de alguna manera me abrió el circuito de festivales y que funcionó muy bien y me animó a seguir. Y bueno, cada cortometraje, digamos, de alguna manera es como un pequeño hijo, ¿no? Entonces a todos les tengo un cariño especial. Ahora estoy inmerso en este proyecto de promoción y de festivales con el Cala, que me está dando muchas alegrías. Pero si echo la vista atrás, tengo siempre la sensación de que cualquiera de mis obras, independientemente de que algunas ya las ves con distancia y les ves fallos, he aprendido mucho con ellas y he disfrutado mucho con ellas. Pues terminamos, Diego, con la frase con la que empieza el corto. El ser humano puede vivir unos 40 días sin comida, unos 3 días sin agua, unos 8 minutos sin aire, pero solo un segundo sin esperanza. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista y a vosotros, porque es maravilloso el trabajo que haces.
Tuve mucha suerte de nacer cine. Te vuelves a dormir y yo te vuelvo a despertar por segunda vez. Somos viejos y seguimos así, abrazados. Las relaciones deberían tener fecha de caducidad, como la comida. Después de un tiempo, mirar la fecha y decir hasta aquí. Ha sido cojonudo, pero ha caducado. ¿Tú quieres esto? Creo que me vas entendiendo. Venga, sacara, coño, que hoy es día de cine. Dicen que aquí se han visto películas inolvidables, pero los cines no entendemos de cine. Cobijamos a grandes y pequeños, a sabios y analfabetos, y les contamos historias con la única luz mágica que nos queda. ¿Y si la mujer de mi vida estuviera aquí? En uno de los coches de al lado. Pero Toño seguía coleccionando fotogramas de besos censurados para ella. ¿Y quién va a conducir hoy el tren, eh? Ah, prefiero ir montada y que conduzcas tú. Dame tu mano. Como aquella primera vez. Tú eres el director, ¿no? Pues dime qué quieres que haga. Mi padre la mató y se suicidó. Yo también los maté. Estoy concentrándome en no sentir nada. Pues yo lo he intentado 6 veces. Si gira a la derecha, es la mujer de mi vida. Gira, gira a la derecha. ¿Y si alguna vez me necesitas y mi padre está delante? ¿Vas a silbar como Humphrey Bogart? Baja la cámara. Sé que todo esto te parece una locura, pero confía. Un poco así, muy bien. Yo no puedo sentir nada. ¿Por qué nos queremos tanto? Porque nuestros cuerpos ya no se necesitan. Si sigue recto, es la mujer de mi vida. Eres muy joven aún. Y el amor es un mal necesario. ¿Crees en el destino? Shh, calla. ¡Qué tetas más bonitas! Te juro que son las tetas más bonitas que he visto. ¿Sabes que fumar mata? ¿Sí? Pues a ver. Vuelve a girar a la derecha. Vuelve a girar. Que alguien me abrace. Sí. No pares, director, no pares. Tengo que verte ya. Mi plan perfecto. El casco de Júpiter. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay para los dos? Si aparca ahora es la... Joder. Sigue, no sigue. Pares. No quiero despertar. ¿Y si no hay nada? Ni tu madre, ni mi familia, nada. ¿Y si es niño? Ventura. Mi madre dijo que tú no tuviste la culpa. Ventura. Me encanta. ¿Pero cómo sabes eso? ¿Quién coño eres tú? Siempre nos quedará el cine. Proyéctala otra vez, Rick. Luz de Gas Radio. We'll be right back.
bajo astral es un plano dimensional que integra el mundo físico con el inmaterial. Es otra realidad, otra dimensión o escala vibratoria. Después de la muerte física, el cuerpo astral se separa del cuerpo y se dirige hacia la luz. Pero no todas las personas fallecidas siguen el camino hacia la luz. En el bajo astral se manifiestan las peores energías espirituales: el odio, el rencor, la violencia, las tendencias homicidas, los vicios. Las entidades que vagan en esta dimensión han sido durante su existencia física asesinos, violadores, genocidas, seres humanos de la peor catadura moral, y vagan por el bajo astral en medio de sufrimiento, confusión, a menudo intentando satisfacer sus bajos deseos captando a alguien del mundo físico, actuando como parásitos. Todos los seres que habitan en el bajo astral son almas que un día perdieron el rumbo y se estancaron en su proceso evolutivo. Algunos de ellos ni siquiera recuerdan quiénes son ni para qué han venido, algo que le sucede también a muchos seres humanos. Ellos fueron nosotros con anterioridad, probablemente muchas veces en otras vidas. Con su presencia nos muestran lo que sucede en uno de los extremos de la dualidad: la densidad, la tristeza, la amargura, la rabia, la culpa, el dolor, el miedo. Cuando una conciencia recuerda que en realidad todo es luz y que la luz está en ella también, su densidad se disuelve y entonces puede regresar a casa. ¿Has tenido alguna experiencia con los seres bajos o alguien cercano? Yo no he tenido experiencias directamente, pero sí tengo amigos y conocidos que las han tenido, y además varios, y me lo han contado. O sea que hay constancia de casos reales. Sí, sí. A ver, es gente en la cual yo confío, que de hecho no lo comparten como algo normal, ya que se les puede etiquetar como de gente rara o de locos. Entonces, tengo constancia de que si lo han compartido conmigo ha sido pues por la confianza que tenemos y de manera un poco discreta, con un poco de miedo a que se les vea juzgados. ¿Ha podido pasar que los síntomas de la posesión por un ser bajo han sido diagnosticados como una enfermedad? O sea, ellos no tenían síntomas en sí, sino ellos lo que hacían era, ellos percibían cosas que igual nosotros, entre comillas, gente más normal que igual no tiene
los sentidos tan abiertos, pues ellos percibían cosas que normalmente con los cinco sentidos no se pueden percibir. Entonces, bajo ningún concepto ellos ni están locos, ni simplemente pues saben diferenciar, ¿no?, entre lo que es esta realidad y esa otra, y de hecho han ido aprendiendo poco a poco a cerrar ese tercer ojo, por llamarlo de una manera, para protegerse y poder llevar una vida cotidiana normal en la tercera dimensión, ¿no?, que es el mundo físico donde vivimos todos. ¿Y qué es lo que te atrajo del tema? Pues, sinceramente, cuando la idea vino a mi cabeza, no me vino así como voy a hacer un cortometraje, una historia sobre los seres del bajo astral, sino me vino la idea, lo que es el nacimiento, de donde ha nacido todo, y por el lugar donde ocurrió, que esto fue en un viaje en Estados Unidos, en los bosques de Oregón y de Washington, pues se me ocurrió darle ese tinte. Dije, hostia, esto podría tener una explicación, entre comillas, de que son entidades del bajo astral que a través del sueño, que se supone que es donde pueden también interactuar, ¿no?, pues una especie de posesión, entre comillas, de las personas físicas, ¿no? Entonces fue algo un poco de refilón, ¿no? No fue voy a hacer un cortometraje con este tipo de temática, sino fue, mira, pues a esta acción, a este nacimiento de esta idea, que tampoco sé muy bien de dónde ha venido, vamos a darle una explicación que encaja con lo que es las cosas que he escuchado yo de este tipo de entidades. Tanto te atrajo el tema que creaste el Eno. Te quiero a ti. Vale, písale un poco. Por esos ojos tuyos. Van a ser a las 4 de la mañana. Que cuando miran. Se llenan de ternura. Te quiero. Cuando te llega la inspiración, si por ejemplo, como fue el caso, que estás de vacaciones y estás con tu gente, no sé si te quedas como pillado, como poseído, dándole vueltas. ¿Qué te dicen tus acompañantes o están acostumbrados así a estos golpes de inspiración? Pues en ese momento yo estaba con mi mujer. Y mi mujer también es una persona creativa, de hecho escribe cuentos también. Y fue, o sea, no, nos fascina, lo tomamos como algo ilusionante, ¿no? De decir, buah, mira qué idea me ha venido para una historia de un cortometraje. Tampoco es que entre en un estado de canalización profunda ni en algo por el estilo, sino que sí, que es una especie de, bueno, es como si abres las antenas, ¿no?, y te empieza a entrar te empieza a entrar información, ideas para crear, ¿no?, una historia o lo que sea, y en base a esta idea original empezamos como a darle forma, ¿no?, a crear detalles alrededor de ella para poder completarlo, ¿no? Y poco a poco, pues sí, es como un brainstorming, por decirlo de una manera. Pero vamos, a nivel físico-mental sigo igual, no me ocurre nada. Lo importante que es tener una pareja que más o menos afín para que estas cosas fluyan. Imagínate que fuera otra persona que fuera, no sé, que chocara con estos brotes de creatividad, pues inmediatamente se acabaría la historia, ¿verdad?
Sí, bueno, también hay que tener esta inteligencia social para saber qué puedes compartir con quién y qué ideas sí y qué ideas no, ¿no? Pero en general yo creo que la creatividad está bien valorada. Tampoco creo que socialmente, a no ser que tengas ideas muy, muy, muy extrañas, que sí que a veces me pueden llegar a venir y no las compartes, ¿no? O te las guardas para sí. más adelante. Pero bueno, normalmente tampoco he tenido problemas a nivel creativo y sobre todo suelo tender a canalizarlo por una vía más del humorística, ¿no? Entonces por ahí entra fácil a todo el mundo. La llevaste a una pareja precisamente, donde esta historia con los seres bajos se mezcla con la vida cotidiana, el amor, el estar con la otra persona en las buenas y en las malas. En las noches, ¿te parece que ahí fue el mejor momento de construir esta historia? Pues realmente, como comentaba antes, la idea original nació en un viaje con mi mujer por los bosques. Y esa noche, claro, es que yo me imaginé que nos pasaba a nosotros. Ajá. Por eso ya di por hecho como que la idea tenía que ser algo de una... O sea, se tenía que desarrollar en torno a una pareja. O sea, la historia es que dormíamos esa noche en una cabaña de madera, la típica del bosque en Estados Unidos, que dices, bueno, aquí me puede pasar cualquier cosa. Y justo me vino la idea, buf, como esta noche me hagas esto, ¿te imaginas? Qué miedo, ¿no? Que te pasase esto. Entonces, luego ya di por hecho que esto se tenía que desarrollar en una pareja en la cual había una unión emocional, ¿vale? No tenía por qué haber sido pareja así, podía haber sido entre una madre y un hijo también. Pero bueno, al final, como surgió así, nació en ese momento, pues decidí usar la pareja, pues de, pues eso, una pareja de amor, ¿no? Y además también ayuda porque lo que es el contraste, lo duro de decir, bueno, la persona a la que quiero, con la que comparto el día y la noche, a la vez se convierte en la persona contra la cual tengo que enfrentarme o pelearme, ¿no? Sí. Entonces se crea más contraste, que a mí eso me encanta. Ya has visto, acabamos de escuchar el tráiler, que empieza con una música que te desvía totalmente de lo que luego te vas a encontrar. Entonces me gusta mucho jugar con el despiste, ¿no? El llevar por un lado y de repente sorprender, sacar de contexto a la persona, al espectador. Entonces, sí, no sé, yo creo que es un poco el día, la noche, el enfrentar la frustración de él que realmente no se puede defender porque atacaría al cuerpo físico de su pareja, ¿no? Aunque se supone que es otra entidad la que lo habita a ciertas horas. Saber tener que estar por el día con una persona y por la noche el mismo cuerpo, pero es otra persona, ¿no? Entonces, por ahí un poco pensé que se le podía sacar juego, ¿no? El hecho de que hubiese una unión emocional tan fuerte entre ellos. La noche es que se presta mucho a este suspense, a este terror. Estamos tan indefensos. Yo recuerdo una película que además dejé de verla porque incluso después, pasando la fregona, sí, me daba miedo, nada más que pensando en la película. Y era una escena, la de... Es que me da miedo hasta nombrarla, la de Paranormal Activity, creo que era la primera, que solo vi esa. Sí. Una escena que está durmiendo, creo que era él, y ella está de pie mirándolo. Sí, sí, hombre, siempre la noche la relacionamos, yo creo, un poco a... Por el día al final percibes todo de manera más alegre, ¿no? El sol, los ruidos del día, la noche es el silencio en el cual, ¿quién no ha tenido esa oír unos ruidos en casa y pensar que puede haber alguien o alguna entidad o después de ver una película de terror o algo? Y aparte eso, lo que dices, la imagen tan potente de el lugar donde tú estás descansando y alguien de frente, delante, mirándote, que en el heno ocurre, no es exactamente eso, lo llevo un poco más al humor, ¿no? Sí. Cuando sale ella con la cazuela, pero a nivel energético es lo mismo, es alguien en la esquina de la habitación
mirándote y aparte dándote un mensaje súper sarcástico y jugando con algo que a ti te duele, que es que necesitas descansar porque mañana tienes que trabajar, ¿no? Y se está riendo de eso, pero vamos, a la cara y riéndose de ella misma también, ¿no? Por cómo hace esa burla, como si fuese un niño, ¿no? O sea, no está tratando de asustarle en plan, mañana. No, o sea, se está jugando demasiado, ¿no? Entonces, sí, la noche acompaña a estos momentos, está claro. Y para Eleno, para interpretar los papeles, escogiste a Ana del Arco, que la hemos visto en Cuéntame cómo pasó, en Velvet, y a Pablo Castellano, de Las chicas, que ha salido en Las chicas del cable, Todo por el juego. Un papel sí. Excepcional, supongo. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo fue el trabajo de interpretación? Sí, pues mira, justo estábamos en pandemia y no se podía hacer castings presenciales, así que todos los actores que contacté, pues fue a través de WhatsApp o de correos, ¿no? Y les mandé, pues eso, que se grabasen un vídeo con parte del guión y me lo mandasen. Entonces, la historia de... El principal problema era el papel de Leno, ¿no? De Ana del Arco, porque es un papel complejo en el cual tampoco podía ser una chica excesivamente femenina por luego, claro, no contábamos con efectos especiales muy, muy potentes, ¿no? Entonces, Ana de serie ya tenía una voz potente, ¿vale? No hizo falta modificarla en exceso para las partes de Leno, y tenía esa presencia de... ella es rubia, pero a la vez no es una rubia con una cara excesivamente fina, ¿no? Tiene potencia, ¿no? La mirada... Te puede llegar a recordar a la niña de Poltergeist, pero en mayor un poco. Y entonces, no sé, a mí me cautivó. Tiene una personalidad de por sí potente. Y es que el personaje, yo le dije, tienes un papel en blanco. O sea, yo no te puedo decir porque... Este personaje se tiene que reír hasta de mí y de ti y de todos. Como si fuese una entidad de verdad, ¿no? Que quiere formar parte de nuestro cortometraje. Entonces, la única referencia que le di un poco fue Joker, que es un malo que no quiere hacer el mal, en mi opinión, ¿eh? No es tanto que quiera hacer el mal, sino que se aburre y hace algo pues para llamar la atención, como podía hacer Eleno, ¿no? Por eso Leno a veces puede llegar a ser tierno y otras veces puede ser más agresivo, ¿no? Entonces, según le da en el momento, busca cariño, busca... Entonces no es el típico malo de las películas de acción que va a hacer el mal, ¿no? Sino que es muy ambiguo y eso todavía, en mi opinión, da un poco más de terror, ¿no? Cuando a alguien le da igual qué hacer y no puedes ni siquiera negociar, pues yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que lo hace no por conseguir algo y ya va a parar, sino lo hace por reventar cualquier cosa que se encuentre, ¿no? Tiene que haber como un escape, ¿verdad? De humor, de risa, para después, ¡boom! Cuando estamos con las puertas abiertas, ¡boom! Nos llega después el golpe del susto. No sé si se hace así, un poco construir esta atmósfera. Pues mira, a ver, yo... Mi teoría sobre mí sería, yo sinceramente no buscaba mucho hacer reír al espectador, ¿vale? Mi principal objetivo, ya te digo, era sorprender e incluso crear una sensación de desasosiego, de no saber qué es lo que viene. Pero yo internamente soy bastante payaso, me gusta hacer mucho el tonto, entonces diría como que es una parte de mi personalidad que sin querer al final acabo metiéndolo. Entonces, y a veces también como que puede llegar a dar en historias de terror como un poco añadir un poco más de, si vas demasiado a ser malo, a dar miedo tal y cual, y no metes un poco de sarcasmo, ironía, es como, no sé, darle otro tinte, ¿no? Otro color, una gama un poco más abierta a esa intriga o a ese terror, porque
yo creo que con esas escenas ha habido gente que le ha hecho gracia y otros como que todavía han sufrido más, ¿no? Entonces, sí, sí que es una vía de escape, como tú dices, y también das un poco de respiro al espectador. Pero vamos, tampoco es que es algo que fuese muy premeditado, sino que nació un poco de por mi forma de ser. Sí. La producción, no sé cómo lo hiciste, creo que está rodado, no sé, que está rodado en Madrid, sí, y después en una habitación, no sé si era un decorado o una habitación, ¿cómo fue lo de la producción? La producción fue complicada en el sentido de que necesitábamos una casa entera para nosotros y claro, rodar a estos niveles técnicos, porque esto se ha rodado con, a nivel de fotografía, pues casi como una publicidad, ¿no? El director de foto para mí es uno de los mejores directores de fotografía de publicidad, entonces claro, es un estudio en el cual detrás de las paredes tenemos para colocar 1000 focos, trípodes, para estar todo el personal. Esto en una casa normal habría sido muy complicado de rodar, por más que todo a nivel técnico, por cómo se rodó. Y aparte de eso, pues porque todo está elegido al milímetro. O sea, yo quería las paredes negras, entonces necesitamos un sitio donde nos dejasen pintar las paredes o empapelar las paredes, y al final lo que hicimos fue dedicarnos un día entero a empapelar toda la casa. Para tener todo a juego, o sea, todo está al milímetro, las sábanas con el pijama, con las paredes. Al final soy una persona muy estética y si te fijas la fotografía está muy 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 bien hecha, y claro, parte de la fotografía es un poco la combinación de colores, del humo, las atmósferas. Por eso elegimos Madhouse, que aumentó el coste del precio, pero bueno, creo que conseguimos el efecto que buscábamos. ¿Y la distribución cómo está funcionando? Lo estamos haciendo a través de una distribuidora de Selected Films, centrándonos en festivales tipo A, por decirlo de una manera, importantes. Y bueno, o sea, no, de momento no es que haya sido algo que haya ganado el Oscar y el Goya, pero de momento estamos muy contentos porque ha hecho, creo que 33 selecciones, 5 premios. Y bueno, somos candidatos a los Goya este año, así que lo bueno, si viene, está todavía por llegar, aunque bueno, ya estamos muy satisfechos con esto, con todo lo que hemos conseguido, porque ya te digo, son festivales importantes. 2 de ellos, por ejemplo, han sido calificadores de Oscars y 6 son de Goya. Entonces, bueno, está muy bien. Luego, a nivel... pues sí que al principio preguntaba a la gente, estaba un poco yo preocupado de que no se quedase en comedia, ¿vale? Porque cuando hice una revisión de guión con un experto me dijo, me he reído tal y cual, y yo la verdad que no quiero hacer comedia. Entonces sí que pregunté a la gente, oye, ¿qué emociones os lo habéis creído? ¿Habéis pasado malos momentos, tensión? Y la gente en general me dijo que sí. O sea, sí que me dijeron algunos que se habían reído, pero la gente en general, se lo tomó bien. Sí que es verdad que con el final la gente reaccionó, bueno, ¿y esto qué es? Tal y cual, pero la mayoría, te diría que el 60-70% sí que entendió lo que realmente ocurre al final, ¿no? Y sí, la gente, pues eso, amigos, familiares, gente del mundo del cine, pues les gustó el acabado, la historia les ha parecido en general original, pero bueno, también estaría bien, a mí me gusta que a veces no guste a cierto tipo de gente, ¿no? Que consume, es como si, yo qué sé, tú haces música heavy, ¿no? Es Marilyn Manson y de repente te dice tu abuela que le ha gustado mucho, pues dirías, pues igual no he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, también estaba bien cuando alguien me decía, pues que esto no sé, esto es pedrada tuya, y yo, genial, ¿sabes? O sea, que todo tipo de comentario estaba bien, siempre en base es lo típico de, pues me han recomendado esta serie, pero no sé, me la ha recomendado esta persona, ¿no? Que igual dices, no estamos en la misma sintonía. Entonces dices, bueno, igual no la veo. Entonces, sí, un poco así. We'll be right back.
Heleno, de Miquel Arraiz, candidato al Goya a Mejor Cortometraje de Ficción, participa en varios festivales de cine internacionales. El Corrosivo Film Festival, que se celebra en Costa Rica, la 24ª edición de Of Course de Teruel, el Festival del Cine de Astorga y el Navarra International Film Festival. Producido por The Other Field Production, Heleno presenta a una pareja interpretada por Ana del Arco y Pablo Castellano que ve amenazada su relación. Rodado en diferentes localizaciones de Madrid, este film de 18 minutos escrito y dirigido por Miquel Arraiz cuenta con dirección de fotografía de Jorge Roig, Patricia Morán es la directora de producción y Begoña Baeza es la directora de arte. Fernando Aliaga y Daniel Rincón se ocupan del sonido, Claudia Pérez la responsable del vestuario, mientras Ruth Alcalá y Andrea Pérez se encargan del maquillaje y la peluquería. Miquel Arraiz es el montador y productor ejecutivo de este cortometraje. Estrenado en agosto de 2022 en el Festival de Cine de Comedia Tarazona y Moncayo, Heleno ha participado en una treintena de festivales, habiendo ganado 4 galardones. ¿Son importantes los premios, Miquel? ¿Los premios? Sí. O sea, ¿te refieres a nivel comercial? O sea, ¿si son festivales importantes sí, los, si en los cuales nos han premiado? ¿O para mí personalmente? Para ti personalmente, sí. Supongo que sí, vamos, no pues, sé ya. Sí, o sea, depende de qué parte de mí cojas, sí, o sea, a nivel profesional, a nivel de carrera, sí, son importantes, sobre todo pa futuras subvenciones, futuros proyectos. A nivel ya de, bueno, o sea, no le doy excesiva importancia si al jurado no le ha gustado o no, porque es normal, hay gustos de todo tipo y entiendo que esto, pues bueno, hoy en día tampoco es que encaje del todo, simplemente es entretenimiento. No es una historia social que igual estamos más acostumbrados a ver que se premie, ¿no? Y ya seguramente habrá mucho jurado que busque más este tipo de historia. Por eso te digo, le doy la importancia justa, o sea, muy agradecido de que al jurado le haya gustado y todo lo que me va a ayudar y aportar para el futuro y al equipo, ¿no? Y a todos. Pero que entiendo completamente que no, esto no es para todos los gustos, ¿no? Uh-huh. Y si no, esto pues no hay ni un problema. ¿Cuál era el objetivo que te planteaste con el corto? No sé si te planteaste algún objetivo o simplemente contar la historia o querías conseguir algo. Pues yo creo que como el de todas mis historias, no. Esta no es una historia, como te decía, una biografía, algo social, algo que denunciar, algo. Todas mis historias tienen la característica general de un poco lo que siento yo, ¿no? De que tengo que hacer en mi vida, que es crear, ¿no? Y crear emociones en el espectador, obviamente entretener a nivel general. Y sobre todo me gusta mucho, pues, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero un poco soquear, impactar a la gente, llevarlos por un lado y de repente hacerles un giro, crearles emociones extrañas. No sé, me gustaría, no es que me compare a Salvador Dalí, pero me gusta, o sea, el estilo que tiene él, me encantaría hacerlo, que al final lo que he visto gente del cine, como puede ser Lynch, otra gente, sí, ¿no? Que me ha gustado. No es que quiera hacer lo que hacen ellos, ¿no? Pero lo que ellos han hecho en mí me ha gustado, ¿no? Me gusta mucho la música, diría más que el cine. Entonces, todas esas emociones que son capaces de generarme las canciones, me encanta yo también poder, porque a mí me han ayudado, ¿no? Pues de joven y ahora una canción es que me cambia un día. Entonces, pues si yo puedo hacer esto a través del cine, su música, su historia, sus colores, todo, ¿no? Pues incluso aunque no sea racional del todo, ¿no? Pero crear emociones y eso pues te absorbe y te saca de la vida real, ¿no? Por unos minutos. Eso es algo que me gusta, ¿no? Y provocar, obviamente,
no sé, me encanta retorcer la realidad. Eso es como un poco objetivos generales, ¿no? Por decirlo. No tengo unos objetivos concretos de decir, ilustrar a la gente sobre la temática del bajo astral, ¿no? Pues me aprovecho de estas ideas o de estas cosas para retorcer la realidad y crear ese tipo de emociones en la gente, ¿no? Y no dejarlos indiferentes. No sé si contesto un poco así a tu pregunta. Perfectamente. Miquel Arraiz es un guionista y director nacido en Pamplona. Su pasión por la creatividad le llevó a estudiar Ingeniería de Imagen y Sonido en la Universidad Pública de Navarra. Sus dos últimos trabajos, Kiss Me Malibu y Las cosas nunca salen como uno espera, han cosechado más de 40 premios en festivales internacionales, exhibiéndose en los Lingwood Dawn Theater de la Academia en Los Ángeles. Sus guiones y cortometrajes La Rueda de la Vida, Little Jesus o Euskera a Euskera han sido premiados en festivales de Europa y Estados Unidos. Miquel ha realizado videoclips para la MTV, trabajando con bandas como Halford Ochai y Reina Republicana. Entre sus trabajos también podemos encontrar spot y corporativos para las marcas Decathlon, Free Lovers, ACR o Pentaviol. Además, compagina su labor de cineasta con la de trabajo como consultor audiovisual en proyectos internacionales en Estados Unidos, Canadá, Tanzania y Reino Unido. Hoy en Luz de Gas nos visita el cineasta Miquel Arraiz. Supongo, Miquel, que estarás contento con tu carrera. Sí. Bueno, demasiado variada, pero ya me estoy centrando en lo que más me importa y me apetece hacer. Sí. El Kiss Me Malibu rompe con los estereotipos del sarcasmo. Según tus palabras, te gusta provocar y sorprender. Fue un boom lo de este vídeo. Pues la verdad es que me quedé sorprendido por... Sí, además, es que la canción es mía también. Fue como una pieza redonda, ¿no? De cerrar todo el círculo y algo, una idea tan, tan extraña de... Y no sé, pensaba que iba a recibir más críticas, pero al revés, no sé, a la gente o no lo entendieron del todo, pero bueno, conseguí subvención del gobierno de Navarra. Salió en los periódicos, tuvo mucha muy buena acogida en festivales. Yo pensaba que me iban a apedrear más de uno, pero no sé, la verdad es que tuvo buena acogida. Y Las cosas nunca salen como uno espera, también me encantó. Trata sobre el tema de las citas a ciegas. Sí, esto es un proyecto curioso porque inició como un proyecto de publicidad para una app de citas. Y al final, bueno, el cliente hubo unos problemas de presupuesto, falló y al final decidí darle la vuelta y usarlo como cortometraje y distribuirlo. Pero por eso tiene... Es un cortometraje, se puede ver así, pero bueno, como verás, tiene mucha esencia de publicidad. Sí. Y sí, bueno, no, es quizás la pieza que menos éxito ha tenido a nivel de esto, pero es normal porque es una idea tan, tan tonta, por decirlo de una manera, que bueno, es normal que alguien, un cinéfilo que vean trabajos
de cine, ¿no?, en su festival, pues diga, bueno, esto está muy bien ejecutado, pero a nivel de historia no tiene nada. Entonces, bueno, es lo que es, sí. Sí, pero se ve de tirón, ¿verdad? Es un gustazo, disfrutas mucho viéndolo. Y bueno, Miquel, vamos a despedirnos ya y con uno de tus últimos videoclips, con Los Navarros, Cuatro Madres, la canción El Regreso, Utopía por doquier y mucho rock and roll. Pues este videoclip lo realicé, creo que fue este verano. Sí, son amigos míos y ya, pues bueno, tenemos la costumbre de realizar los videoclips juntos. Y fue, bueno, un videoclip de muy, muy bajo presupuesto que lo tiramos entre un ayudante y yo. Y con todo el empeño y la producción por parte del grupo, que lo dan todo. Son muy, muy, muy buena gente y nada, oye, el resultado ahí quedó. Una historia curiosa que está abierta también a interpretaciones. Así que nada, espero que les haya ayudado a ellos a divulgar su música y el single. Perfecto, pues vamos a escucharlo y a ti te deseamos lo mejor, el mejor recorrido de ese Heleno que nos ha encantado. Y estos son Cuatro Madres. Un abrazo, Miquel. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista. El final.
Las de Gas Radio. Dos mujeres sostienen un mundo donde los cuidados están en ruinas. Gladys, desde su eterno confinamiento en la casa donde trabaja como interna. Ima, en eterna espera frente al mar hasta que otro barco rompa sus redes. Las dos tienen trabajo no reconocido en los que las obligaciones las invaden hasta no dejar espacio a sus propias vidas. No importa la hora a la que suenen sus teléfonos, Gladys no puede contestar nunca. Ima está obligada a responder siempre. Las dos tienen que dejar la familia atrás. Espacios que son trabajo, trabajos que son casas y casas que no siempre son hogares. Los recuerdos de su vivencia se entrelazan en un relato sensorial que nos conduce hasta una pregunta. ¿En manos de quién está que la situación cambie? Paula, Marta, ¿en manos de quién está que la situación cambie? Pues yo te diría que debería de estar en manos de todas las personas que componemos la sociedad, ¿no? De una forma u otra deberíamos de implicarnos en que el sistema de cuidados esté más repartido, porque hasta ahora pues siempre nos ha tocado a las mujeres sostener un mayor peso. Y claro, eso si solamente se queda en una parte es insostenible. Y sobre todo porque, bueno, tenemos que ser todas conscientes de que los cuidados están en las acciones más pequeñas, que no necesariamente te tienes que ver en una situación como muy extrema de convivir con una persona que está gravemente enferma o tener un trabajo como el que tienen Gladys o Inma, ¿no? El caso de una redera o una trabajadora interna. O sea, los cuidados están en cosas más pequeñas del día a día en las que no reparamos, ¿no? Y que todas tenemos a nuestro alrededor, bien sea en casa o en nuestras familias o en nuestro entorno de trabajo, alguien que precisa de unos cuidados y, por supuesto, nosotras mismas.
Lo hicisteis durante la pandemia, el corto, si no me equivoco. Pero lo curioso es que la pandemia ha pasado y la realidad es la misma. Sí, bueno, en realidad lo que fue, o sea, fue el germen, digamos, la inquietud, lo que surgió durante la pandemia, porque era como un contexto, vamos, perfecto para agudizar, ¿no? Todos estos problemas. Estábamos confinadas en nuestras casas, siendo conscientes de toda esa gente que necesitaba cuidados, que no podían recibirlos por la propia pandemia, y de cómo el sistema no tenía soluciones, ¿no? Para todas esas necesidades. Entonces sí fue en ese momento tan excepcional de pandemia donde nos surgió la necesidad de hablar de ello. Es verdad que también fue un momento que lo propiciaba porque todo el mundo era consciente de lo que estaba sucediendo. Pensábamos que esa situación extrema iba a despertar una serie de conciencias y visibilizar una serie de problemas, pero bueno, lo cierto es que creo que se pusieron parches de manera bastante momentánea y una vez que hemos vuelto a esta especie de normalidad, pues la verdad es que hemos vuelto a las andadas. Sí, es como que esta idea de ruina llegó de forma como muy poderosa, como una metáfora visual, y lo que estábamos pensando es como que la ruina subyace a todo el sistema de cuidados. No es algo que de repente haya aparecido con la pandemia, sino que se ha puesto como más el foco y es cierto que sigue habiendo muchísimas carencias, ¿no? Entonces, a pesar de que la idea surgió en ese momento que fue tan clave, sí que sigue pasando el tiempo y sigue generando curiosidad y sigue generando debate y es imprescindible darle una vuelta para empezar a poner soluciones más permanentes en el tiempo. Porque de hecho, fíjate, ¿no? Esta historia la desarrollamos viviendo un encierro literal y un encierro físico. Pero nosotras también queríamos hablar de que bueno, los encierros van mucho más allá, ¿no? de esa cualidad física. Por eso también elegimos como dos perfiles tan extremos, tan diferentes, y más siendo una redera que aportaba como un aire, una especie de respiro al relato, pero ella también sufre un encierro. O sea, en el caso de ella se ha normalizado que el trabajo entre dentro del hogar y en el caso de Inma, o sea, de Gladys, perdón, está normalizado que ese hogar esté totalmente integrado en el trabajo. O sea, eran como dos ejemplos muy extremos, a priori como inversos, pero que servían para hablar de ese encierro que no es solo físico. Algunos dirán que para que unos estén bien, otros tienen que hacer su trabajo, pero habrá que ver en qué condiciones lo hacen, ¿no? Sí, una de las reivindicaciones que se está poniendo como sobre la mesa es la propia abolición del sistema de internas, ¿no? De trabajadoras internas, porque bueno, las condiciones laborales muchas veces carecen de todo tipo de justicia social. Y se piden cosas que van muy vinculadas también a que son personas que vienen carentes de privilegios y con muchas necesidades, ¿no? Que son personas normalmente migradas y que pues están igual dispuestas a aceptar unas condiciones que en otros casos no se aceptarían, ¿no? Entonces, hay unos cuidados que están remunerados y que deberían de cambiarse más allá de todos los pequeños cuidados de los que hablaba también antes Marta, que están como muy normalizados y que es necesario visibilizar también para darles un valor social y económico también en algunos casos. Y claro, luego también hay otro componente bastante injusto y es que únicamente puedan recibir cuidados de calidad aquellas personas con un poder adquisitivo elevado. O sea, que el nivel de cuidados que tú recibas no dependa de las necesidades que tengas, sino del dinero que tengas, obviamente genera unas situaciones de injusticia y de desigualdad muy grandes. Gladys llega un momento en que no puede más, sale por la ventana y grita. Bueno, nosotras teníamos como una secuencia planteada por guión en la que estaba en una bañera porque sentía que se ahogaba, ¿no? Pero bueno, nuestra forma de trabajo va a que nosotras, primero,
nos imaginamos como una historia en función del relato que compartimos con las protagonistas, luego la escribimos y la compartimos con ella, ¿no? Y entonces cuando le compartimos la secuencia que estaba en nuestra cabeza de ella ahogándose en una bañera, nos dijo que ella no, que no se veía en esa situación, pero que ella lo que hacía normalmente todos los días era salir a gritar a la ventana para poder desahogarse. Y así surgió esa secuencia, o sea, de ese grito que ella tenía en su día a día para salir y expresarse. Sí, y de hecho como, como una anécdota a añadir a ese momento que cuenta Paula, que la verdad fue bastante mágico, ¿no? O sea, porque nosotras trabajamos siempre de la mano de las protagonistas, como ella bien dice, a pesar de que nos tomemos estas licencias creativas para, bueno, para recrear esos momentos que ellas sí que han vivido de manera real. Pero bueno, fue grabando nuestras conversaciones y encuentros, en este caso con Gladys, que nos dimos cuenta que es que, o sea, su relato en primera persona estaba por encima de cualquier guión que nosotras pudiésemos escribir, y nos dimos cuenta de que ella, su voz, en este caso la voz en off que está presente en todo el documental, tenía que ser el hilo narrativo y tenía que ser la, la estructura que articulase todo, ¿no? Entonces ese momento también fue, bueno, fue muy especial y es una manera, la verdad, muy, muy bonita de trabajar con ellas. En el corto habéis puesto el foco en dos mujeres, pero seguro que habéis tenido muchos casos donde escoger. Sí, hicimos una investigación de, bueno, primero hablamos con el colectivo de trabajadoras no domesticadas aquí en Bilbao para conocer sus relatos durante la pandemia. Y luego también trabajamos con XXK, colectiva XXK, para hacer un seguimiento del guión y no perder el foco también en las reivindicaciones del propio colectivo de economía feminista que se están haciendo por un sistema público de cuidados, ¿no? Y a la vez también nos acompañaron las compañeras de Aradia Cooperativa porque habían hecho un trabajo de investigación sobre cuidados y en el trabajo de las rederas entre Galicia y Euskal Herria, que también nos sirvió no solo para conocer sus reivindicaciones específicas, sino para acceder a las que luego fueron nuestras protagonistas. Claro, porque digamos que teníamos que tener varias cosas en cuenta. Como tú bien dices, se pusieron sobre la mesa diferentes perfiles, diferentes oficios de mujeres que podían encajar para hablar sobre esta crisis de cuidados. Tenía que darse por un lado, buscábamos que fuese un colectivo históricamente vulnerado en lo que se refiere a esto que estamos mencionando, la crisis de cuidados. Teníamos que tener la posibilidad de acercarnos y contactar con estas personas. Quiero decir, si de repente fuese, pues igual si alguien en Andalucía quiere contar una historia sobre rederas, pues bueno, su logística va a ser un poco más complicada, ¿no? Entonces teníamos que tener por cercanía la posibilidad de acercarnos a ese colectivo de mujeres, poder aprender de ellas, poder escucharlas y poder documentarnos. Y en tercer lugar, pues bueno, no olvidar también el lenguaje cinematográfico, que al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo una obra audiovisual y tienes que intentar dar con un perfil pues, que resulte atractivo, con el que puedas empatizar, que visualmente sea interesante, que nos dé opciones de contarlo de manera pues eso, ¿no? Cinematográfica y atractiva. Y haciendo una criba sobre todas estas cosas, pues fue como finalmente llegamos al perfil de Inma como redera y de Gladys como trabajadora interna. Una parece, como habéis dicho además, que lo hace como un compromiso familiar, como todos los trabajos que hacen las amas de casa, como uno más. El de coser las redes es algo más. Y la otra por auténtica necesidad. Y desde luego parece que las condiciones de una y de otra no son las mismas, ¿eh? Una se ve más como más acompañada y la otra se ve, vamos, que no puede más, que grita. Es que el trabajo de interna es un trabajo muy solitario, hasta que el cambio en la propia protagonista, en Gladys, es el cambio que atraviesa a muchas de las mujeres que entran en el colectivo de internas, por suerte, cuando encuentran la comunidad, ¿no? O sea, es un trabajo que las aísla
del entorno social, cuando además han llegado a un espacio en el que no tienen red que las sostiene, cuando las rederas precisamente tejen esas redes y trabajan en colectivo, las personas internas trabajan en una soledad absoluta, ¿no? Y lo que las libera finalmente es esa conexión, en este caso de Gladys, con Malenechea, que es un colectivo también politizado de trabajadoras internas, que no solamente hace un acompañamiento más social o político, sino también que hacen un acompañamiento personal. O sea, sirven para empoderarse unas a otras y para conseguir sacar a las mujeres que están en ese aislamiento. Sí, luego ya, bueno, por añadir pues lo que te decía, ¿no? El nivel cinematográfico que siempre intentamos mantener. Claro, detrás de esa denuncia que dice Paula, la verdad es que para nosotras la red suponía una simbología muy bonita, ¿no? O sea, tiene una parte simbólica, poética, de lo importante que es hacer red. Y hacer red no es solo tejerla como la teje Inma, tener ese apoyo de sus compañeras que tiene ella y esa falta de apoyo que tiene Gladys, pues creemos que está latente también en el documental. Con la red jugáis con unas imágenes, no sé si llamarla por, en fin, realismo mágico, metafísico, por decir algo, con las redes que se van metiendo dentro de la casa, incluso las van vistiendo, es una auténtica poesía. Y dicen mucho, ¿cómo llegáis a ese tipo de creaciones de imágenes que son pura poesía? Pues con el mundo de las ideas. O sea, al final esa misma red, como comentaba Marta, que teje y que sostiene el colectivo de rederas, también es esa red que nos gustaba como mostrar, esa red como que invade y como que se le mete hasta el hogar. Entonces construimos un pequeño plató dentro del espacio de trabajo de las rederas, como recreando la casa de Inma para mostrar visualmente esta conexión entre los dos espacios y hacerla visible a través de una pequeña técnica de stop motion, que en este caso fue la que utilizamos. Nosotras nos valemos de métodos bastante rudimentarios, aunque sea para mostrar ideas más poéticas también. Sí, porque además creemos... O sea, en general no nos gusta incidir en el drama ni generar como una pena en la espectadora, ni, no sé, caer en algo que en ocasiones hemos llamado como pornografía emocional, ¿no? Uh-huh. O sea, es verdad que escuchar a Inma decir a cámara hay ocasiones en las que las redes me ahogan y no puedo respirar, pues bueno, puede tener una carga dramática muy fuerte. Pero la verdad es que nosotras preferimos contarlo de otra manera. Con estas secuencias ficcionadas y de recreación, a la que intentamos aportar un poco de esa simbología, esa poética de la que tú hablabas, o sea, creemos que se está contando lo mismo, que se está entendiendo la misma idea, que también emociona, pero sin subrayar el drama, ¿no? Y sin señalarlas de esa manera de... casi de victimización, a decir, ay, mira, pobrecita, lo que sufre. ¿O fuisteis dejando llevar por la historia o teníais un guión ya muy elaborado? Bueno, nuestra forma de trabajar va desde la investigación y trabajamos con técnicas de no ficción, o sea, hay partes que ficcionamos y partes que dejamos rienda suelta como a lo que es la propia vivencia del documental. O sea, somos conscientes de que estamos grabando a personas que no son actrices, entonces siempre tenemos que dejar un espacio para la improvisación y para que la propia realidad se meta dentro del proyecto, aunque tenemos clara cuál es nuestra mirada y cuál es la línea como más creativa que queremos seguir, pero la vamos compartiendo en todo momento también con las protagonistas y con el propio equipo, y va evolucionando hasta el último momento. Sí, es justamente esto que acaba de decir Paula. O sea, nosotras intentamos trabajar mucho desde la escucha, ya es algo que intentamos llevar a cabo desde el origen, ¿no? O sea, nosotras coescribimos y codirigimos, o sea, trabajamos juntas creando desde el inicio hasta el final. Entonces, bueno, la escucha parte desde nosotras mismas, desde nuestro trabajo juntas, intentamos luego llevarlo al resto de departamentos, pero sobre todo la experiencia nos ha dicho que la clave es escuchar a nuestras protagonistas. O sea, si hemos decidido
contar la historia de una persona, si ha habido algo que ha llegado un momento que nos ha sido una, pues eso, una necesidad vital de visibilizar y de contar un relato, lo que tenemos que hacer es escuchar, porque nadie mejor que esa persona va a saber contarlo. Y después está la música de Ainara Legardón, que le da la atmósfera perfecta también. Bueno, yo me he emocionado haciendo este ejercicio de entrar en el podcast y escuchando, ¿no? Porque estamos como muy acostumbradas a ver el corto, que ya lo hemos visto un millón de veces, y la imagen, y cómo acompaña el sonido a la imagen y la imagen al sonido, ¿no? Pero de repente meternos aquí solamente a través del sonido, meternos en el corto, para mí ha sido emocionante. Sí, de hecho es como parecido a lo que vivimos con Ainara, ¿no? Porque bueno, digamos que el proceso de trabajo que seguimos con ella recibió el corte final, y ella se encerró con la persona que siempre suele componer y grabar, con Xavier Quicia. Se encerraron, crearon esta maravilla y de repente te llega, o sea, ves tu corto con todo este mundo sonoro que ella creó. Y la verdad es que, o sea, no se cambió una nota. Fue súper emocionante. Así también, otra vez, parece que me he venido con el anecdotario a la grabación. Pero bueno, fue como la primera vez que lo oímos, es que ese sonido sonaba a ballenas. Que Ainara se reía porque, bueno, nos explicó cuál es la técnica que ella había usado para ese sonido. No había un objetivo así como concreto de que sonase a ballenas, pero el resultado es que sonaba así. Entonces era un entrar en el mar cada vez que entrábamos en la historia de Inma, que fue súper emocionante, la verdad. Y también destacar, por supuesto, Lara Vilanova con la fotografía y el color, que está lo justo, ¿verdad? Es una delicadeza, una sutileza increíble. La verdad es que es un gustazo trabajar con Lara. Porque, bueno, el papel de la directora de fotografía también tiene un punto muy creativo, y cuando una persona entiende y conecta con el proyecto, también pues coge otra dimensión, ¿no? Y contar con ella, no solamente en la dirección de fotografía, sino también en la fase de postproducción y de color, le da como una atmósfera que acompaña emocionalmente las fases que eran como importantes para nosotras en el guión, y remarcaba también las sensaciones que queríamos transmitir. Entonces, bueno, ha sido brutal. Sí, es una gozada trabajar con Lara, porque ella se involucra también desde una fase anterior. No es una persona que llega, rueda contigo y ya está. Se hizo con ella pues una visita de los espacios, pudimos localizar juntas, a pesar de que ella vive en Barcelona. O sea, es una persona sensible que se involucra mucho en los proyectos, y que hubo que hablar muy poquito, la verdad. O sea, estuvimos en sintonía muy fácil y desde el principio, y sí, la verdad es que solo podemos agradecerle su trabajo, que además se ha reconocido en festivales. O sea que nada, toda una suerte haber podido contar con ella. Y por supuesto vosotras, las creadoras de Onda Rack. Paula Iglesias es periodista, directora y editora. En 2015 crea Al Borde Films con Ana Serna. La productora se especializa en proyectos documentales de corte social. De este proceso surge Solo son peces, nominada a los premios Goya y galardonada en Cinevi 61 con el Gran Premio del Cine Español. La experimentación y la poesía visual impregnan los proyectos de la productora, con relatos como La Ambroa, en el que se introducen en la no ficción para poner en diálogo la enfermedad y el tiempo. A principios de 2020 se incorpora la productora Marta Gómez,
guionista, directora y asesora de guión, que codirige con Paula Fabricando Mujeres 2.0 y el largometraje documental Norte Salvaje, un proyecto de encargo de CEA de Euskadi sobre la crisis migratoria. Actualmente, Paula y Marta se encuentran produciendo el largometraje documental Flying Hands, que en 2022 las llevó hasta el Valle de Use, en Pakistán, para contar la historia de una mujer que desafió las tradiciones de su comunidad para dar voz a las niñas que no la tienen. Además, están produciendo el documental La Sinsorga, sobre la reconversión en centro cultural feminista de una tienda de novia. Está previsto que se termine en 2024. Hoy, en Luz de Gas Radio, nos acompañan las cineastas Paula Iglesias y Marta Gómez. Tuvo su premier internacional en noviembre del 22 en el 33º New Orleans Film Festival en Louisiana, en Estados Unidos. Su estreno nacional en la 64 edición del Cinevi. Desde entonces este film es seleccionado y participa en los más importantes festivales. Ha ganado recientemente 2 galardones, el premio competencia de cortometrajes en la 6ª edición del Santiago del Estero Film Festival, celebrado en Argentina, y el premio en el 14º Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, el Human Fest. Bueno, de momento contamos con alguna selección más que todavía no podemos hacer público, pero dentro de poco saldrá en redes. Y estamos muy contentas de que Onda Rack siga generando interés, que se siga programando y que continúe su viaje a nivel internacional. Sí, ahí estamos también ahora iniciando plena campaña pre-Goya, porque bueno, pues al final por el recorrido que ha tenido el cortometraje calificó para los premios Goya, mejor cortometraje documental. Y bueno, aunque es muy difícil llegar a ser una de las 5 nominadas, pues no es imposible. Y en cualquier caso siempre viene bien, pues bueno, para poner el foco en esta historia que queríamos contar y darnos la oportunidad de hablar y compartir, pues como hemos hecho ahora contigo en tu podcast. ¿Qué objetivos planteáis con el corto a la hora de hacerlo? Porque seguro que no es conseguir premios, pero ¿qué objetivo? Estos premios, pues seguro, como acabas de decir, ayudan a poner el foco. ¿Pero qué teníais en mente a la hora de hacerlo? Desde la productora trabajamos en el cine con esa meta utopía que es la transformación social, ¿no? De algún modo. Entonces sí que son temáticas que nos preocupan políticamente, que creemos que hay que revisar, y nuestro principal objetivo es ponerlas en la agenda mediática, que se hable sobre ellas, que se debata y que igual públicos o personas que no les llegaría este debate de otras formas que puedan llegar a planteárselo a través de nuestras historias. Sí, luego claro, los premios no están nunca en la cabeza de nuestra lista de objetivos, ¿no? Todas estas selecciones de las que hablábamos en festivales, incluso si tenemos la suerte de que llegue algún premio, lo cierto es que están bien porque hacen que se respete tu trabajo. Claro. Y se hace que la gente confíe en que, bueno, por lo menos vamos a pelear para que las historias que contamos lleguen lo más lejos posible. Entonces eso nos ayuda siempre a afrontar los futuros proyectos, a que sea un poco más fácil en la medida de lo posible conseguir financiación y que la gente crea en ti. O sea, sobre todo es para lo que sirve el estar ahí, en festivales e incluso en los premios cuando sucede que llegan.
Tenéis detrás vuestra propia productora con Sara Blanco. Supongo que tiene que tenéis que sentir más arropada. Sí, la verdad es que también nosotras trabajamos desde el colectivo, somos tres socias en este momento, pero vamos ampliando plantillas según proyectos y nos sentimos muy cómodas desde un primer momento trabajando un poco en comunidad también. Y bueno, aunque el teletrabajo ahora como que parece que ha saltado a otra dimensión y que te permite también una mayor conciliación, nosotras apostamos por lo menos por mantener la relación personal y que eso te lo permite el trabajar en persona, ¿no? Entonces sí que estamos como muy a gusto con la productora, aunque es todo un reto mantenerla a flote. Sí, digamos que el género documental no es algo que uno elija para vivir cómodamente y tranquilamente. Ahí ya ha habido una apuesta un poquito arriesgada. Pero bueno, como decía Paula, nosotras a nivel interno en el funcionamiento de la empresa buscamos tener esa red, ¿no?, de la que hablábamos antes con Ondarrak. En Al Borde Films, que es la productora, vosotras sois las que ponéis o no ponéis la regla. Dentro de lo que podemos, sí, porque claro, al final estás trabajando dentro de una industria que tiene también sus formas de trabajo, están sus mercados, están, bueno, el funcionamiento de las audiencias, que nosotras también le damos mucha importancia, ¿no?, a lo que queremos comunicar, a quién queremos llegar y cómo vamos a hacer eso. Entonces ahí hay unas pautas que vienen marcadas, pero también hay otras que tenemos como mayor libertad que pasan por el funcionamiento interno, ¿no? Y también estamos como desarrollando herramientas que nos permitan explorar como vías más horizontales de trabajo y más colaborativas, no solamente entre nosotras tres, sino con los otros profesionales con los que trabajamos en los diferentes proyectos. Y ahora estáis además con un largometraje, Pakistán, Flying Hands. Eso sí que tiene que ser un reto a nivel de producción y de todo tipo. Bueno, digamos que los retos, todos los retos ya los pasamos, los superamos cuando parecía imposible conseguirlo. Estuvimos rodando el documental el año pasado en octubre en Pakistán, en el Valle del José, como indicabas antes, y ahora estamos ya en fase de postproducción. De hecho, estamos terminando de montar la película, que bueno, esperamos terminarla ya este año y calificarla, y que el año que viene ya por fin pues vea la luz y empiece su recorrido. Pero bueno, sí, la logística fue complicada en su momento. Pues es que, bueno, rodar en Pakistán ha sido todo uno de los mayores retos. Hemos estado también grabando algún otro documental en México, hemos estado en el campamento de personas refugiadas del Sáhara. Pero Pakistán, la verdad es que es de lo que más difícil nos lo ha puesto hasta ahora. Teníamos ya todo preparado para ir a grabar, hubo un golpe de estado que nos retrasó el viaje, tuvimos que cambiar de equipo, se complicó políticamente mucho toda la gestión, pero finalmente conseguimos viajar unos meses más tarde, un equipo de tres mujeres, además, con todo lo que eso supone, y mezcladas con equipo pakistaní, que al final bueno, fue todo un acierto también la elección de los profesionales allí, porque fueron un soporte muy grande, pero sí fue uno de los mayores retos de la productora hasta ahora, vamos, o el mayor, diría. Ya tenemos que despedirnos y lo hacemos viendo el tráiler de vuestro Norte Salvaje. ¿Qué significó para ustedes? Pues, a ver, Norte Salvaje fue un impacto porque hubo un trabajo muy arduo de documentación, de todos los archivos, toda la documentación que nos pasaron las compañeras de CEAR Euskadi en su momento, y la verdad es que fue como de repente ver en persona
cómo son realmente los tránsitos, las violencias en esos tránsitos de las personas que recorren México, un país tan grande, tan hostil. Eso fue, la verdad, es que bastante shock. O sea, ver que todo eso sobre lo que te has documentado no son solo historias, sino que hablan de personas reales, casos reales y violencias reales, yo creo que nos impactó bastante a todas. Sí, y ponerlo también en diálogo con la frontera norte que tenemos aquí en el Estado español, ¿no? Es la frontera de Irún, por la que pasan todas las personas que normalmente no traen destino al Estado español, sino que van hacia otros puntos de Europa, y que aparece, es una frontera como que aparentemente es mucho más amable, pero esconde un montón de violencia también de fondo, ¿no? Entonces, fue todo un reto poner en diálogo estas dos fronteras, en la que una tiene una violencia extrema y muy tangible, y que la otra, bueno, aparentemente es más amable, pero luego todo lo contrario. ¿Es tan salvaje el norte? Pues la verdad es que es todo lo salvaje que puedas imaginar y más. Le dimos muchas vueltas al título de este documental. Es verdad que se nos atragantó un poco porque no dábamos con un título que realmente reflejase todo lo que estábamos contando, ¿no? Y ese momento en el que pensábamos en estas fronteras verticales, que fue un concepto también que nos vino por Mariana Zaragoza, una de las protagonistas del documental, pensar en fronteras verticales, en fronteras invisibles, la arbitrariedad con la que se mueven unas u otras en función de intereses, intereses siempre, por supuesto, del norte, pensar en esta idea que da bastante miedo de que todas tenemos un norte. O sea, incluso las que miramos hacia abajo tenemos un norte que también nos mira hacia abajo a nosotras. Da muchísimo miedo y es muy salvaje el norte. Nos quedamos con este tráiler de Norte Salvaje. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti, Juan. Gracias. Hasta luego. Nadie deja su hogar a no ser que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves toda la ciudad corriendo también, y tus vecinos corren más rápido que tú. Quiero ir a casa, pero el hogar es la boca de un tiburón. El hogar es el cañón de una pistola. Nadie dejaría su hogar a no ser que el hogar te persiguiera hasta la costa. A no ser que el hogar te dijera que dejaras lo que no puedas dejar atrás, aunque sea humano. Nadie deja el hogar hasta que el hogar es una voz húmeda en tu oído que te dice: vete, aléjate corriendo de mí, no sé en qué me he convertido. Las huidas se repiten, las personas cambian, los motivos son los mismos. El norte sigue salvaje. Camino de vuelta se desvanece. Las de Gas Radio.